Entrevista con el doctor de Daniel Cuen, quien es el responsable de los servicios médicos de esta Universidad Regional Guadalupe 2014. Doctor, muchas gracias por la entrevista y preguntarle cómo se están preparando, cuánta gente se está preparando para dar la atención que requieren los atletas para esta Universidad Regional que ya inicia las competencias el próximo sábado. No, gracias a ti, Chepe. No, pues aquí en los servicios médicos pues contamos con un personal capacitado para cubrir los eventos deportivos. Hay médicos del deporte, hay traumatólogos, tenemos gente de medicina física, rehabilitación, enfermería. Actualmente somos aproximadamente en el área unos 15 trabajadores universitarios y la Universidad Autónoma de Sinaloa, por parte de la Escuela de Medicina, nos va a proporcionar un aproximado de 45 estudiantes, 15 pasantes del ISSSTE y van a ser 15 estudiantes del ESEF para la cobertura total de estos eventos. Doctor, ¿quiénes son? Todos son importantes, pero ciertamente hay unos colaboradores más cercanos, los que usted va a tener. ¿Quiénes son? Yo sé que todos ellos médicos de reconocida calidad. Bueno, va a estar el doctor Escobar, que es médico familiar, que él está aquí en la mañana, en el turno matutino. Va a estar su servidor, que yo soy especialista en traumatología y ortopedia. Va a estar el doctor Félix Villegas, él está aquí en el turno vespertino, también es traumatólogo, y el doctor Gutiérrez, que es médico del deporte. Ah, el doctor Valdés también se me pasaba, que él está aquí en el turno matutino, es médico del deporte también. Doctor, ojalá y no, pero en prácticas de deporte pueden suceder lesiones más serias. ¿Están preparados para eso? ¿En qué hospital podrán contar los atletas con un servicio, no? Eventualmente, que ojalá y no se... Sí, como tú dices, ojalá y no pase, pero ha pasado en los eventos pasados y tenemos un convenio ahorita con el Hospital Civil para la cobertura total de los atletas, ya sea tanto estudios de gabinete y valoración clínica por especialistas. Tenemos un servicio de ambulancia por parte de la Cruz Roja y estamos preparados, estamos esperando que lleguen los juegos nomás.